Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, teacher, good evening. Nice. Good evening. Welcome. Nice to see you one more time, right? So, welcome from your vacations, from your weekend, right? Fin de semana, weekend. Let's start. Okay, let's start. Alguien está mandando mensajitos ahorita, ¿verdad? Bien, so después voy a verificar bien. So, welcome, nice, faltan todavía los compañeros, se les ha pegado la colcha, no han venido. Let's see, make sure you have full name. Ahí, let's see. No, ya todos estamos bien. Están en dos dispositivos, creo yo, Roberto. Roberto Rodríguez está doble, pero está bien, no hay problema. Quiero ver. So, let's start. So, hopefully you enjoy your weekend, right? Espero que sí haya descansado, haya hecho algo en su fin de semana para poder iniciar una nueva semana. So, this week we are going to have normal and regular classes. Okay, sorry. So, alguien me está mandando ahí mensajitos ahorita que no sé, no va a estar, pero recuerde que la asistencia aquí es bien importante. O sea, al final, si usted falta más de dos ocasiones, ¿verdad? Eso le va a afectar en su porcentaje de asistencia. Okay, so nice. Igual si usted está conectado y tiene problemas de audio, escriba en el chat, ¿verdad? Yo después valido y veo quién escribió y quién sí, pues, tiene su asistencia. So, let's see. Todos pertenecemos al grupo de WhatsApp. Quiero hacer referencia al mensaje de este día. ¿Dónde está aquí? Right. So, today. So, we have a message right here saying that this is the week number two, right? Segunda semana, second week. And that we are going to complete the section number three and the midterm exam. Ese es el trabajo que usted tiene para esta semana. Okay, ¿qué es su trabajo? La plataforma. ¿Qué voy a trabajar en la plataforma? Voy a trabajar la semana 2, completar la sección 3 y el midterm exam. Okay. So, esto lo tiene que tener usted para el día jueves. Okay, día jueves, ahí mandaron. A más tardar jueves 9 de noviembre. Igual estar temprano revisan ellos, right? So, así que creo yo que esto tiene que quedar claro qué es lo que le van a evaluar. Luego el otro mensaje que recibimos, pues es nada más información general de la clase, pues que hay que meterse a la hora exacta, que hay que tener nombre completo, cámara encendida, etc. Ok, so let's start with the review or the recap, right? Siempre hacemos como un repaso, pues, de lo que se ha visto. Please turn on your cameras. Veo demasiadas personas que no tienen cámara. De momento solo hay dos personas que han indicado que tienen un problema de la cámara, right? So then the rest, vamos activando la cámara, right? Porque es indispensable. So, let's see, let's start with the recap, right? The review. Let's start with Edgar Alfredo. Edgar Alfredo, how are you? Teacher, assistant, please. Ah, yeah, I'm going to pass the attendance, okay? Lo que pasa es que todavía faltan un par de compañeros, siempre doy unos minutillos, right, para que
ingresos los que faltan, pero ya, vamos a pasar el attendance, ok, just a moment, nice. Ajá, ¿dónde está Edgar Alfredo? Ahí está, Edgar Alfredo, tell us, how are you today? I'm great. Okay, perfect. You are great. Nice. Cecibel Damaris, what about you? How you feel today? Hi, teacher. Cecibel, how you feel? No entiendo, teacher. The same question. How are you? How you feel? How you feel? So how you feel? ¿Cómo se siente? How you feel? I'm happy. Okay, perfect. You are happy. Nice. Let's see. Veamos. Claudia Maria. Claudia Maria, tell us, what is your last name? My last name is Santana. Perfect. My last name is, right? Nice. Fabrizio Alessandro, how do you spell your second name? How do you spell? ¿Se acuerdan de spell, right? Spell your second name. Is A-L-E-S-S-A-N-D-R-O. Okay, D-R-O, okay, nice, perfect. Let's see, vamos a ver, Alicia Marisol, tell us, what is your last name? My last name is Rubio. Perfect, that's your last name, right? My last name is Rubio, okay? Nice. Let's see. Blanca Margarita, how do you spell your first name? My first name is Blanca. Okay, how do you spell it? B L A-M-C-A. Okay, okay. Nice, C-A, right? So, nice. Let's see. Vamos a ver, Christopher. Christopher, let's see. We have the alphabet, right? We have the greetings. What else? What would be the other question? Christopher, how do you spell your last name? Christopher? F-E-R-N-A-N-D-E-S. Okay, Fernandez, right? Fernandez. Okay. Nice. Let's see. Vamos a agregar una preguntita. Bueno, de hecho, dos. Si yo le digo a usted esta question. What day is today? What day is today? ¿Qué le estoy preguntando ahí? ¿Cómo ha estado tu día? No, because that would be how are you. ¿Qué día es hoy? Okay, very nice. So, what day is today? Okay, ¿qué día es hoy? ¿Verdad? ¿Qué día? ¿En qué día estamos? Oh, today is Monday. Ahora, pues ahora, mañana es Tuesday, right? Los días de la semana, en teoría, usted pues ya algo se los puede, right? So, ahí vamos a ver esta pregunta. Mañana que yo le haga la pregunta a cualquiera, hey, what day is today? Oh, today is Tuesday, today is Wednesday, today is Monday, right? Dependiendo. Nice. Now, if we have another question like this.
Oops, permítame. Ahora sí. So ahí va en el chat, so. What is a today date? Si yo le hago esa pregunta, ¿qué le estoy diciendo? Hey, what is a today date? Fecha es hoy. Perfect. Ahí estamos hablando de la fecha. What day is today? ¿Qué día es ahora? Usted me dice today is Monday y ahí está bien. Ya me contestó la pregunta. Pero si yo le digo a usted, what is a today date? ¿Qué fecha? O sea, más detalle de qué día, right? Porque probablemente no recuerda la fecha. Entonces, what is today date? ¿Qué fecha es hoy? La forma de contestar. Today is a Monday, ahora, ¿verdad? Monday, November 6, right? 2023. Ok, cuando le digan a usted, hey, what is that today date? ¿Qué fecha es hoy, right? Today is Monday, November 6, 2023. Usted va a decir el día, el mes, la fecha y el año, ¿ok? So, these two questions are new questions. Anótelas si usted lo desea. Mañana igual a cualquiera le podemos preguntar what day is today or what is a today date? ¿Qué fecha es hoy o qué día es hoy? So, let's see. Now it's time for the attendance, ¿ok? Vamos a continuar con el recap que tenemos, pero sí, necesito validar la asistencia. Denme aquí un segundillo aquí para terminar de abrir esta cuestión que siempre se reinicia. Ok, so we are the group from 9 to 10, right? 9 to 10. Okay, so like always, please let me know if you are here, right? Usted responde al escuchar su nombre. Alba Azucena. Present. Nice. Alejandra Caroline. Present. Nice. Alex Roberto. Alex Roberto, ¿no? Alexandra Judith. Alexandra Judith, ¿no? Alicia Marisol. Present. Nice. Alicia Mercedes. Present. Nice. Ana Silvia. Ana Silvia. Present. Nice. Aurora Marisol. Present. Blanca Lisette. Blanca Lisette, ¿no? Blanca Margarita. Present. Nice. Byron Edenilson. Byron Edenilson. Present. Nice. Hi, Byron. Ya le vamos a poner que no está. Let's see. Carlos Alfredo. Good evening, teacher. Present here. Nice, Carlos. Cecibel Damaris. Present. Nice. Celio Roberto. Present. Nice. Claudia Janet. Claudia Janet Artiga. No. Claudia María Santana. Present. Nice. Christopher Waldemar. Ahí está Christopher. Present. Nice. Daniel Armando. Present. Nice, Daniel. David Ernesto. David Ernesto, ¿no? Daisy Eleonora. Eleonora, present. Yeah, Daisy Eleonora, nice. Let's see, Douglas Sigfredo.
Hi, everyone. Present. Nice, Mr. Edgar Alfredo. Present. Nice. Fabrizio Alessandro. Present. Nice. Fernando Javier. Good evening, everyone. Present. Teacher, quería aprovechar para preguntarle algo. Ok, Fernando. La clase que era el jueves y se pasó para el viernes, por motivos de trabajo, ese día trabajo yo en la noche y le escribí a la señorita Flor Sánchez de que si podía ser asistente nada más como oyente porque no quería perder la asistencia. Pero a la hora de pasar lista, como me era difícil, no pude decir present, no sé si me contó como inasistencia. No, no se preocupe, Fernando Javier, aquí llevo el récord y de hecho usted los 4 días anteriores sí tiene asistencia. Así que va. Estamos bien. Miren, esto que acaba de mencionar, no problem, Fernando, es importante. Mire, usted tiene que trabajar, está enfermo, va de camino, lo que sea que le pase. Entonces usted no se puede conectar así como de cuerpo presente, así digo yo, ¿verdad? O sea, con cámara y eso, porque está trabajando, está enfermo, qué sé yo. Usted se puede conectar así solo de oyente, dicen ustedes, right? Así es el término que le dan. Pero usted mándeme un mensaje allí a mi número privado. Mire, soy fulano de tal, he pedido permiso, tengo este problema, voy a estar de oyente. Yo tengo la idea, cuando usted me manda su nombre, cuando estoy pasando la lista, y valido y verifico, ver si está conectada la persona, y le pongo la asistencia, ¿verdad? Entonces, siempre que algo así, usted dígame. Yo no lo voy a regañar y le voy a decir, no, no se puede, claro que no. Voy a tratar de ayudarle para que no le afecte. Obviamente, esto no va a ser todos los días, porque, ¿verdad? Es una one-time session, ¿right? Pero si usted me manda un mensajito y me dice, mire, voy a estar de oyente, ya, ¿verdad? Validé y eso, porque tengo ABCD, lo que sea que hacer, ¿right? Nice. Flor Esmeralda. No, espérenme, aquí no sé qué pasó. Vaya, Flor Esmeralda. Then we have Florencia Susana. Florencia. No. Gussi Elizabeth. Present. Nice. Hailing Lorena. Present. Okay, perfect. Nice. So we have the attendance. Fíjense que ya salió el primer porcentaje de semana. Acuérdense que estos esta asistencia se va evaluando de manera semanal, ¿verdad? Entonces yo estaba revisando aquí el porcentaje de asistencia en la semana 1. Usted tiene que completar el 25% de la asistencia del módulo, porque como si el módulo está dividido en 4 semanas, ¿verdad? Cada semana vale 25%. Entonces, si usted la primera semana no faltó ningún día, ya tiene 25% ganado de su asistencia a las clases. Bien, Blanca Lizeth, no sé si tiene una duda o pregunta. Sí, yo escribí hace un momento en el chat que venía de camino y no sé si lo que puse ahí present. Entonces, para comunicar que ya estoy, ¿verdad?, lista para la clase. Sí, aquí Blanca Lizeth mandó un mensajito temprano y después confirmó present. Sí, ahí ya tiene asistencia Blanca Lizeth. Ok, gracias. Uh-huh. Nice. So, let's continue, ok? Sigamos con lo que estamos viendo, right? Quiero ver acá en el chat. Present for Esmeralda. Ok, so. Let's continue, ok. Estamos haciendo un repaso, ¿verdad?, de lo que hemos visto, lo que hemos estado mencionando en esta primera semana que recién terminó. So, let's see, Daniel Armando.
So Daniel Armando, tell us something about the verb be. Lo que sea, de lo que usted se acuerde del verbo to be. Is are. Is are. Muy bien. Let's see, is are. Dijimos que el verbo to be se divide en tres grandes grupos, right? Los cuales son los que mencionó Daniel. Is are. Okay. So good. That is the three divisions that we have with the verb be. Let's see, Fernando Javier, what else did you remember? ¿Qué más recuerda? About the verb be. Van acompañados del pronombre personal, un verbo y un complemento. Complement. Ok, perfect. Esa es como la estructura de la oración, right? Nice. Let's see. Byron, Eden Nilsson, tell us the subject pronouns that we have. Menciónenos los subject pronouns. I, you, he, is, we, they, you. Okay, perfect. Okay, nice. So, esos son, ¿verdad? Los subjects, okay, ya lo vimos. Estos sujetos dijimos que los vamos a emparejar, asociar con el verbo to be, con las tres opciones que tenemos. Am, is, are. Yo digo, I am, he is, she is, we are, they are, you are, right? So, I am. Ahí está la conjugación. Now, let's see, vamos a preguntarle a Douglas y Fredo, what else did you remember from the verb be? ¿Qué más dijimos? The verb be means cero estar. Perfect, there you go, means cero estar. Esa es la traducción que yo le doy al español. Yo soy, yo estoy, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos, right? So, nice. Let's see. ¿A quién no le hemos preguntado? Roberto Silva. Roberto Silva, tell us, what is a today date? Today date is Sunday, Monday 6th November. Monday. November 6th, Monday. In the year? In the year 2023. Okay, perfect. So today it's Monday, November the 6th, 2023. El 2000, usted puede decir 2023 o puede decir 2023, 2023. Nice. So we have homework, right? Quedó una tarea, quedaron unas oracioncitas. Aparte de las cinco oracioncitas que yo le di, usted iba a buscar un parcito más, right? Como práctica, iba a traer la oración positive, negative, and question, right? Positive, negative, and question. So, let's see, Alba Azucena. Tell us the first sentence. Lea la oración, no sé si se la di positiva, negativa o pregunta. I am happy in the English class. Okay, perfect. That is a positive, right? I am happy in the English class. So in let's the see. Negative? The negative, espérame. Y la negative le va a tocar a okay. Gussie, Elizabeth. So, negative sentence, ¿cómo quedaría? I am not happy. I am not happy in the English class, right? I am not happy in the English class. Let's see, now we need the question. Blanca Lizette, question, ¿cómo quedaría? La misma oración, pero pregunta. Am I happy in the English class? Perfect. Pregunta. Am I happy in the English class? Right? So, there you go. Let's see the next sentence.
No, yo quién no le he preguntado. Bien, vamos a hacer con round. Oh, Daisy y Eleonora. So, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Cuál teacher, perdón? Ok, so, si leo la siguiente, no sé si la siguiente que le diera pregunta o negativa, la second sentence que yo les di. John and Mary are not. I'm sorry. John and Mary. Esa es la pregunta. La de John y Mary. La que sigue, no sé si es pregunta o negativa, como yo se la di. Lea la siguiente, este, Daisy. La que usted tiene como número dos. John and Mary are not co-workers in the company. Okay, Johnny and Mary are not co-workers in the company. Okay. Positiva. That would be negative, right? John and Jenny are not co-workers in the company. Okay, that is a negative. Let's see. Fabrizio, ¿cómo quedaría esta en pregunta? La de José y María. La que acaba de leer Daisy, ella la leyó en negativo. En pregunta, ¿verdad? Ella la leyó en negativo, usted la va a hacer en pregunta. Ajá. Sería, no sé si Ar, José, en María, co-workers in the company. Perfect. ¿Are José y María co-workers? O alguien, en vez de decir José y María, puede decir they. Are they working in the company, right? So, nice. Let's see the next one. Miren que hay varios aquí sin cámara, no sé. Se han escabullido. Ya no veo más, es que no les he preguntado. Bien. So, Blanca, Margarita. Ya le pregunté, creo yo, pero mi modo le vamos a ver a preguntar. So, Blanca, Margarita, read the third one. Ok, la tercera oración que quedó de tarea. La tercera oración es, is Juan said today? Is Juan what? Is Juan said today? S-A-D. Is A-D. Is Juan said today? Esa es la que yo le di, como número sí. Tres. Ok. So, is Juan safe today? That's sí. The question. So, sí. Esa sería la pregunta, right? Is Juan sí. Safe interrogativa. This question mark, ok. Nice. Bien, ahora usted en teoría escribió algunas. Sí. Bye. Vamos a ver. Escribí. Vamos a ver, no se preocupe. Vamos a ver con Claudia María. Claudia María, de las que usted escribió, ya no de las que yo puse. Lea una de las que usted escribió. Puede ser positiva, negativa o pregunta. Ángel, he is a doctor. Ok, he is a doctor, right? Él es un médico. He is a doctor. So that is positive, right? He is not a doctor. Negative, is he a doctor? Question. Ok, so nice. Más o menos por ahí vamos. Ok, déjeme compartir pantalla brevemente por acá. Ok, look, what we have right here. Numbers, ok. Tal vez muchos me van a decir, ay, qué fácil, yo los números ya me los puedo, ¿verdad? Qué bueno, pero partimos, acuérdense de lo más básico, de cero, asumiendo que no se puede, digamos, todo el dominio de todo, right? Pero that's why we are here. So, let's see, numbers, mire.
Alguien, como dice por ahí, mire, yo me puedo del 1 al 10. Qué bueno, el manual lo pide hasta el 10. Pero nosotros somos adultos, ¿verdad? Sé que usted no tiene tiempo como que para pasar haciendo los números, escribiéndolos cada uno de los números 50 mil veces. No, ¿verdad? No tiene tiempo. Entonces, vamos a tratar de repasar los números este día, en este tiempo que nos queda, y usted revise mañana. Cuando yo le digo aprenderme los números, no es solo contar, oh, 1, 2, 3, 4, 10, ya me los puedo. No, tiene que saber pronunciarlo, tiene que entender qué número es, tiene que saber escribirlo en letras. ¿Ok? Ahí le he mandado una imagen al grupo de WhatsApp. Ahí está bien el mensaje de esa civil. So, ajá. So, trate usted de revisar los números, right? So, the numbers that you already know and which ones you don't, right? Si usted dice, no, mire, yo ya sé escribir los números del 1 al 10, los escribo sin ningún problema. Del 11 para allá ya no puede. Ok, usted revise la imagen. Mire, yo siempre digo, usted no tiene tiempo como para pasar haciendo planas todo el día, pues no, usted agarre una página en blanco y diga, bueno, voy a ver, voy a probar si puedo escribir los números en letras. Agarre una página en blanco y empiece. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on, and so on. Y luego usted revisa junto con la imagen que se le ha compartido para que usted vea cuáles números le han salido bien. Y tal vez si hubo alguno que se equivocó, por qué se equivocó, cómo va. Y ese donde se equivocó, viene usted y lo escribe unas sus 5 o 10 veces. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Eso va a hacer que se le quede la escritura. ¿Ok? Porque, como le digo, en el inglés usted tiene que ser habilidoso para hablar, entender y escribir. O sea, las habilidades completas. So, como le digo, no le digo que se aprenda un millón, ¿verdad? No, pero por lo menos hasta el 100. Ok, so you will see that normally, y algunos de ustedes tuvieron esa dificultad en un ejercicio que da los números y hay que captar, escuchar el número que está diciendo y anotarlo para la respuesta, right? So, in this case, we have these tag names right here. Estos se llaman tag names, que son como una, no sé, como una carta donde hay identificación, ¿verdad? Donde está su nombre, número de teléfono, de casa, de fijo y personal, right? So, in this case, lo que quiero mencionarles es que una persona que sea native speaker, que sea así como nativo, difícilmente le va a decir, oh, look, my phone number is 1, 2, 3, 4, 5. No, ellos no le van a decir así. Por eso yo lo estoy animando a aprenderse los números hasta el 100, por lo menos de dos cifras. Porque normalmente una persona native speaker le va a decir, hey, my work phone number is 201-555-2491. Y usted se va a quedar así como, ¿qué? ¿Verdad? Porque andan tíos y puedo de uno en uno. No, mire, dígamelo de uno en uno. Obviamente, si usted lo dice de buena manera, la persona le va a repetir y le va a decir, oh, it's 201-555-2491. ¿Ok? Sí, se puede, pero no todas las personas le van a estar diciendo, mire, de uno en uno. Quiero aclarar antes que se me olvide esto del oh. Alguien me dijo, mire, es que yo no le entiendo ahí en ese ejercicio. Que dice, oh, ¿qué número? Ok, el zero, right? Nosotros en español decimos cero, ok? So that would be a zero. And oh, it's just for numbers. Cuando una persona, un native speaker, una persona que habla nativo del idioma, cuando está dando direcciones, número de teléfono, credit card numbers, ok? Algún número importante de dirección o del banco, right? So, they would say, oh,
Ok, instead of zero. Ahora, cuando usted está contando tomate, cebolla, chile, ahí sí va zero, one, two, three, so está contando. Pero cuando es para decir un número, una dirección o algo, ellos siempre le van a decir oh, al cero, right? So eso es el paréntesis que quería aclarar porque alguien por ahí me preguntó. So let's see, we have from zero to ten, okay? So de tarea, el día de mañana podemos hacer un dictado en el chat. Yo le voy a decir, fulanito, vaya al chat y escriba el número 44 en letras, right? So usted tiene que tener la habilidad de escribir el número, okay? Porque ahí usted está demostrando que sí, ¿verdad? Lo lee, lo entiende, lo escribe. Las habilidades, right? So, estudia la imagen, como ya le dije, no es que va a ser a 50,000 veces cada número, porque usted no tiene tiempo. Usted lo que va a hacer es agarrar una página en blanco, como le digo, y empezar a escribir, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 100. Y luego usted con la imagen compara y revisa. Hey, aquí puse una letra de más, aquí me sobraron dos, qué sé yo, right? So de esa manera usted va a validar that you really know the numbers, okay? So let's do something, okay? Tenemos 20 minutos, vamos a hacer una pequeña práctica. Voy a dejar de... dejar de compartir. So, we have, why is that, Douglas? I see your message, right? So, let's see. We have this question, for example, if I ask you, what is your telephone number? Yo le estoy preguntando a usted que cuál es su número de teléfono, right? So, what is your telephone number? ¿Cómo me va a contestar usted? My telephone number is. Y ahí usted viene y dice el número, right? My telephone number is 7021-3455, right? So, el número. Ahora, si usted no tiene un número, sino que tiene dos, también se puede, right? My telephone numbers are. Ya sabemos que el is es para uno, right? My brother is uno. El are es para dos, tres, cuatro, cinco, cien, 100,000, 50,000, 80,000, right? My telephone numbers are. Y dice ahí todos los números que usted tiene, right? So, let's see. Alejandra Carolina, what is your telephone number? Puede inventar, ¿verdad? No necesariamente me va a dar su número de verdad. No importa, usted puede inventar el número. Ok, my telephone numbers are 6438-7446-7363-7663. My goodness, tiene ahí todo el cargamento, uno de oficina, uno personal, otro de los amigos. Ok, nice, Alejandra. Let's see, Alicia, Marisol, what is your telephone number? My telephone number is 7227-5849. Okay, perfect. Let's see, Daisy Eleonora, what about you? What is your telephone number? My phone number is 7940-1040. Okay, so nice. So remember, the idea about this question is practice, right? Esta pregunta es para que usted practique los números. Bien, vamos a ver. Yo los veo así a ustedes como bien cara de matemáticos, así como que pasaron el álgebra de Baldor y todo eso. El álgebra es otra cosa ya. Pero sí, los veo que son buenos con los números, ¿verdad? Los números primos, los pares, los enteros, los quebrados, los decimales, los compadres, los no compadres y todos, right?
So, usted tuvo que haber pasado ahí por segundo o tercer grado, tuvo que haber aprendido a sumar, restar, multiplicar, dividir y etcétera, right? So, let's see, we are going to see the numbers. Por cuestión de tiempo, difícilmente nos vamos a poner aquí a contar, ¿verdad? Mire, voy a contar hasta un millón en la clase. No, no da el tiempo, ¿verdad? No podemos estar como contando de uno en uno, pero sí vamos a practicar de una manera más divertida hasta cierto punto. Usted tuvo que pasar, como le digo, a tercer grado. Allá le enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. ¿Ok? Le enseñaron las tablas de multiplicar. Usted se las puede al revés y derecho, salteadas en orden de arriba para abajo, de abajo para arriba, la que sea, de la 1 hasta la del 11. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto y si no, pues es porque pasó de noche tercer grado. ¿Ok? So, let's see. I will mention a number. Ahorita no lo vamos a escribir, mañana sí. Usted mañana va a revisar la escritura de los números y mañana vamos a escribir en el chat los números que yo diga. Pero ahora no lo vamos a escribir, solo lo vamos a decir, ¿ok? Para la práctica. So, listen, I will mention one number and you will mention the next one, ¿ok? Es como que yo le sume uno, que yo diga 2 + 1 = 3, right? 2 + 1 = 3. Right? So ahí estoy haciendo una suma de una cifra prácticamente, estoy agregándole uno, al número que yo diga le voy a agregar uno, yo digo 3, usted me va a decir 4, yo digo 9, usted me va a decir 10, yo digo 50, usted me va a decir 51, ok, so Gucci Elizabeth, 20, 20. Perfect, 21. Daniel Armando, if I say 42. 43. 43. Let's see, if I say Edgar Alfredo, if I say 12. 30. One more time, Edgar. 20. Okay, okay, nice, Edgar. So listen, normalmente hay algunos números que nos cuesta la pronunciación, a la mayoría, no se preocupe. Cuesta la pronunciación a veces del número 13, el número 15, el número, ¿qué? 50, a veces lo confundimos, 60 con el 6, ¿ok? No es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo la pronunciación. Oiga, la terminación del, ¿qué? Desde el número 13 hasta el 19. Yo digo 13. Yo ahorita estoy exagerando el teen al final, ¿va? Pero porque usted me escucha, ¿ok? Yo digo 13, ¿ok? 13, 13, ¿ok? Toda la pronunciación TH, no sé si ya se los he mencionado anteriormente, pero para yo sonar una TH, o sea, usted mira que va a pronunciar una palabra con una TH, tiene que como medio sacar la lengua. Usted me dice así, como smiling, así, sonriendo, 13, no sale, no está correcta la pronunciación. Tiene que ser como que está sacando la lengua, así como... Véase usted en el espejo y diga, quiero ver si enseño la lengua. Si no saca la lengüita, así la puntita, no está bien pronunciado. Porque algunas veces se ríen así cuando están pronunciando y está incorrecto. ¿Ok? So, 13. Mire, yo exagero el timbre. Usted no lo va a hacer así porque yo, para que usted, perdón, escuche la diferencia, ¿right? 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20. Lo dije al revés ahí, 18, 17, pero me entendió, right? So, eso van con el teen al final. Oiga, no es lo mismo que yo diga 13 a que yo diga Terry, 30. No es lo mismo que yo diga 16 a que yo diga 60. Gran diferencia, 60-16, right? No es lo mismo que yo diga 17 a que yo diga 70.
con la pronunciación de estos, el 20, 30, 40, 50, usted puede escuchar a alguien que diga, let's see, 60. Está bien, 60, ok. So, puede escuchar a alguien que diga, por ejemplo, 70 or 70. Both are correct, ok. No vaya a decir, este no puede. Una pronunciación es British English y la otra sería American. Normalmente nosotros usamos American, ¿verdad? Porque es lo más que nos, más influencia que tenemos, right? So we say 50, okay? We say 50, 60, 70, 80, 19, okay? So ahí estamos, okay? Entonces no es lo mismo que yo diga 16, 60, ¿verdad? Sí se escucha la diferencia. Y usted revise ahí en la imagen, la escritura igual, totalmente diferente, ¿verdad? 60, 16, nada que ver, ¿right? So, lo que yo tengo que hacer es la pronunciación correcta, ¿ok? So, let's see, sigamos con la clase de matemática. Ya no vamos a sumar uno. Pasamos a la tabla del 2. Ya vi que la del 1 sí se la pueden. Vamos a ver la del 2. Yo voy a decir un número y usted me va a decir dos más. Yo digo two y usted me va a decir four. Yo digo six, usted me va a decir eight, right? So, Roberto Silva, if I say 21. 23. Perfect. Blanca Lisette, if I say 40. 40. Dos más le vamos a agregar. Que se le ha quedado ahí el no le puede activar el audio. Sí. Ahí está. Repeat, please. 40 or 40 British, right? 40, 40. Ajá. 42. There you go. Okay, Alejandra Carolina, let's see if I say 12. 14. There you go. Byron Eden Nielsen, if I say 98. 100. 100, there you go. Okay, vaya, ve que sí pasaron segundo grado la tabla del 2. Vamos ahora con la tabla del 3, cuando lleguemos a la del 11. Vamos a ver cómo vamos, right? So, ajá, ahora le va a sumar 3. Yo digo 3, you will say 6, right? Yo digo 6, you will say 9, okay? Yo digo 20, you will say 23. Le va sumando 3. Claudia María, 25. 25 is... 3 more, súmele 3. Sería 28. Ok, 28. Ok, le vamos sumando 3. Alba Azucena, let's see, 44. 3 more. 47. Ok, 44. 47. 47. Okay. Let's see Douglas. See Fredo. Let's see 75. 78. 78. Okay. Nice. Okay. Mañana vamos a hacer las ecuaciones y todo. Matemática en inglés. Ya ese nivel ya no. Bye. Pasamos la del 3. Estas son las sumas. Falta la resta. Falta la multiplicación, la división, los quebrados y todo. Va. Ahora le va a sumar 5. Vamos a asumir que la tabla del 4 se la puede. Entonces vamos a pasar a la del 5. Ok. So I will say a number and you are going to add 5 more. Yo digo 20, usted me dice 25. Yo digo 50, usted me dice 55, right? So le va a ir sumando 5. Vamos a ver. Christopher, let's see, 32. Sorry. 32, 32.
37. Ok. Le va sumando 5, ¿verdad? Estamos bien ahí en esa suma. Sí, va. Miren que ya a esta hora ya las hamsters, ya ni uno más uno puede sumar, ya estamos ahí que ya el hamster no mucho quiere, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo, ¿ok? But do not forget to practice la escritura, ¿ok? Mañana usted, en su hora de almuerzo, agarre la fotito ahí que le mandé y vea qué número usted puede escribir, porque mañana usted me lo va a poner aquí en el chat. Yo le voy a decir, fulanito, escriba en letras el número 76. ¿Cómo se escribe el 76? ¿Verdad? En letters, ¿ok? So, please, do it. Eso es para que usted practique los números. Mire, ahí el manual, alguien me puede decir, mire, pero ahí el manual hasta el 10 dice, sí, pero el 10 es para los chichis, ¿verdad? Los niños del kinder que se pueden los números del 0 al 10. Nosotros ya tenemos que manejar un poquito más. Y como le digo, por lo menos de dos cifras. Imagínense que viene alguien y le dice, hey, my phone number is 20, 67, 78, 40. Se tiene que agarrar la habilidad de ello. Mañana les voy a dictar. Vamos a hacerlo en letras y lo vamos a hacer en números, ¿verdad? Entre nosotros mismos nos vamos a dictar para practicar. No es que ya sabe que yo no le pongo nota, ¿va? No quiero que esté soñando con los números en la noche. Yo no le pongo nota de que usted 0, usted 4, usted 10. No, esto es práctica, práctica, práctica para que usted utilice los números de alguna manera y practique, ¿verdad? Así que no se me vaya a poner ahí a pensar en los números en la noche. So, Cecibel Sánchez, 5 vamos sumando, Cecibel Sánchez. If I say 81. Eighty-six. Fabricio, if I say 77. 82. Nice. Let's see. ¿A quién no le hemos preguntado? Bueno, los que no tienen cámara, no sé, ¿verdad? Si viven o mueren o ya se durmieron. A ver, va. Aquí uno nunca sabe. No es que desconfíe de ustedes, sino de la hora, pues el tiempo en el que estamos. Difícil, va a estar despierto, pero bueno. En los que tienen cámara, yo les pregunto. Miren, el que no tiene cámara, yo a veces no le pregunto, no porque no lo quiera. Ahora, si alguien tiene problema con la cámara, siempre póngame un mensajito. Y dígame, mire, yo aquí estoy, pregúnteme, aunque mi cámara no sirve, pero aquí estoy, ¿verdad? Para siempre tomarlo en cuenta. De ahí, pues, si no tiene cámara, como le digo, no es que no lo quiera, sino que ya me ha pasado, que le preguntamos y en el baño está, ¿verdad? Cuando ponen la cámara. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, digo yo, mejor no le preguntamos, ¿right? So, let's see, vamos a ver. Ahora vamos a hacer la resta, ya digamos que ya pasaron la suma, digamos, ¿verdad? Ahí está Aurora, vaya, Aurora Marisol. Vamos con restas, Aurora. Es lo opuesto de la suma, va. Esto tuvo que haberlo visto ahí también en tercer grado. Yo digo un número, usted va a decir el que está antes. Yo digo 10, usted va a decir 9. Yo digo 7, usted va a decir 6. Yo digo 100, usted va a decir 99. Ok, vamos para atrás, resta, ok. So, let's see, Aurora Marisol, if I say, let's see, 66. 65. Perfect, 65. Let's see, Daisy Eleonora, if I say, let's see if I say 31. 30. Okay, so nice. Let's see, Alejandra Caroline Callejas. If I say, let's see, 20. Um,
19. Nice. Alba Azucena. If I say 14. Mm-hmm. 14. Alba. Uh-huh. 13. 13. Ok, siempre menciono, mire, el 3, el 15, el 30, que son los números que nos dan problema en la pronunciación, el 50. Ok, esos números, revise la pronunciación, revise la escritura, porque siempre a veces nos equivocamos en esos, el 3, el 15, el 30. El 50 algunas veces, right? So, please study the numbers, okay? The time is almost over. Mañana de verdad vamos a hacer un dictadito así chiquitito, ¿verdad? De los números para que usted practique, okay? Para que usted practique. Y seguimos mañana con las oraciones del verbo to be. Usted tiene un montón allí en el cuaderno. Yo sé que le digo, muéstreme, usted tiene ahí más de 10 oraciones, ¿verdad? Positivas, negativas, preguntas, porque si yo mañana le pido una oración, usted solo tiene ahí de dónde agarrar, ¿verdad? Formule sus propias oraciones, use diferentes sujetos, haga usted el ejercicio, pone la oración, verb be, positive sentence, negative question, la misma, hacer la transformación para que usted domine la estructura en la cabalidad, eso es lo más importante de este módulo, ¿ok? So, the time is over. So, tomorrow we have classes, right? At the same time, the same link, the same everything. And this week it's normal schedule, right? So, we are going to be on classes from Monday to Thursday. Este viernes no hay clase. Esta semana va a ir parejita de lunes a jueves, ¿ok? Para los que van de parranda el viernes, chivísimo porque no hay clase, right? So, del viernes de amigos que dijo, ¿verdad, don Bebe Nils? So, bien, time is over. Good night. See you tomorrow. Nos vemos mañana, el mismo link, misma hora. Estudie los numeritos, estudie lo del verbo to be. No olvide trabajar la plataforma, sección 3, examen de midterm exam, es decir, examen de mitad de módulo. No lo deje para última hora, vaya, organícese 15 minutos al día que dedique a la plataforma. Yo creo que logra salir. Ahora, si usted lo deja todo para el miércoles, ahí le va a tocar poner una gran perolada de café, desvelarse toda la noche haciendo la plataforma. Para mí que mejor lo vaya haciendo por pedacitos, ¿verdad? Poco a poco para que no sienta de golpe, ¿verdad? Todo en una sola noche la desvelada. So, appreciate your time and everything. Good night. Nos despedimos. See you tomorrow. Bye bye. Take care and good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.